Este boli no me gusta cómo pinta. Este boli no me pinta. Y estas tijeras no me cortan bien. Miquel, en vez de maltratar el material, el boli que no te gusta cómo pinta se lo puedes regalar a alguien. El boli que no te pinta le puedes poner otra tinta y las tijeras las puedes arreglar. Sí, es verdad. A este boli que no tiene tinta le puedo poner nueva tinta. Este boli se lo puedo regalar a alguien y estas tijeras las puedo afilar. En nuestro colegio plantamos árboles. Cuanto más árboles, más absorción de CO2. No conducir a más de 110 km por hora. Esto es para no contaminar ni gastar el 25% menos de combustible. Try not to drive more than 68 miles per hour. This is useful not to pollute and waste 25% less gas. Los niños y niñas de segundo nivel del Colegio Miguel Hernández de Casurdiales. Hemos montado una exposición vivenciando la importancia de los tres R's como gestos frente al cambio climático. Con esta exposición hemos aprendido a reducir, reciclar y reutilizar. Hello, my name is Sofia and we are from Antares School. We want to help the environment by recycling and reusing clothes. We have thought that for recycling we could take clothes bags to shops so we reduce plastic, or we could also plant some trees in our garden to obtain food and protect the environment. Although we are a small school, we want to help because only we can help the environment. Bosque de seres mitológicos para completar el pasaporte castreño y hemos ido a la cueva de la Cubilla. Dicen que ahí viven los ojáncanos y las ojáncanas. ¿Has visto la nueva película que han estrenado? Sí, está muy buena. Sí, yo también la he visto mucho. Limpian el tono. Cogiendo la basura, esto ayuda a reducir la contaminación, porque miles de personas tiran la basura al suelo diariamente, y cogiendo la basura y tirándola ayudas al medio ambiente. When you walk, cycling, clean the environment by picking up the rubbish, this helps reducing the pollution because millions of people throw the rubbish to the ground, and everybody and you help. Este papel no me sirve de nada porque está todo roto. Oye, ahí no va el papel, va el azul y además lo puedes dejar en papel reciclado. Ah, vale. Una pregunta, Nico, ¿y si tengo que tirar juguetes rotos? Pues va a un bis.
¿Y si tengo que tirar bandejas del niño? Pues va, en el anillo. Gracias, adiós. Adiós. Ahorramos agua y energía. Creamos nuevos materiales. Debemos tirar los restos orgánicos a la papelera gris. El papel y el cartón al azul. Y los plásticos, las latas y los vasos de leche al amarillo. ¡Tira cada cosa en su lugar! ¡Reutilizamos la botella para beber! El agua del grifo es muy saludable. Haz como nosotros y recicla en la escuela. Servirá para ayudar al medio ambiente y contribuir a un mundo mejor. Reciclando ayudarás y un buen futuro encontrarás. Lo orgánico se echa en el contenedor orgánico, el papel en el contenedor de papel y el plástico en el contenedor de plástico. Act like us and recycle at the school. I will help the environment and contribute to a better world. By recycling you will help and you will find a good future. The food fast is thrown into the organic container, the paper container, and the plastic with the plastic. Reusar las hueveras. Insonorizamos la radio. Y al usar las pelotas no hace ruido las sillas. En nuestro huerto tenemos fresas, guisantes, zanahoria, lechuga, lechuga de roble, calabaza, menta. Con esta lechuga nos vamos a hacer un bocadillo. Del transporte de estos alimentos.